¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos aquí en el ingreso hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en donde en este lugar, justo en donde está la desviación de la avenida Francisco Medina Ascencio para que los vehículos de carga no crucen este puente, el puente del aeropuerto, pues bueno, en este sitio se encuentra atravesado este vehículo, este tráiler marcado con el número 656, a consecuencia de que se le tronaron los dos ejes traseros. Es el eje trasero que se le reventó y así quedaron las llantas traseras. Autoridades municipales fueron enteradas de los hechos, también personal de la Policía Federal, y es que este tramo es federal, esta parte de la avenida Francisco Medina Ascencio es federal, es este tráiler de la marca International en color blanco con rojo y pertenece a la empresa Soriana, de acuerdo a lo que estamos alcanzando a observar. Es de la empresa Soriana y bueno, comenta el operador que momentos antes circulaba con dirección hacia una de las tiendas de aquí de Soriana de Puerto Vallarta, procedente de la ciudad de Guadalajara, y al momento de dar ingreso aquí, dar vuelta pues sobre esta curva, se le revientan los ejes traseros. Ahí los tiene usted a la vista, así le quedaron las llantas. Están reventadas, se ha reventado el eje. Es una falla mecánica, pues, pero bueno, a consecuencia de esto se encuentra cerrado el tráfico vehicular hacia el interior del Aeropuerto Internacional. Si usted viene sobre la avenida Francisco Medina Ascencio en dirección de sur a norte, pues bueno, está bloqueado los dos carriles de ingreso. Alguno de los vehículos, principalmente los Uber y los taxis que traen pasaje hacia el aeropuerto, están brincando el camellón, están algunos brincando por la zona de la jardinería para poder llegar a tiempo con sus pasajeros hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. De momento hay paso, si usted viene por la avenida Francisco Medina Ascencio y va hacia el sur de la ciudad, tal como lo tiene usted aquí a la vista, quedó abierto uno de los carriles. Sin embargo, cuando usted viene de sur a norte hacia el ingreso hacia el aeropuerto, pues bueno, va a tener que hacer alguna maniobra. Ya ha llegado personal encargado de una empresa para realizar las maniobras correspondientes, van a realizar ya los trabajos para poder restablecer este eje trasero que ha ocasionado que este vehículo quede aquí atravesado. Aquí viene un taxi. Como les comentamos, están realizando las maniobras para poder dar vuelta a lo que viene siendo por este espacio, que tiene que brincar por el camellón o en su efecto cruzar por esta zona, tal como lo va a hacer. Comenta el operador del camión 656, del tráiler 656, pues bueno, que ya llegó aquí personal de la Policía Federal, tomó nota de lo sucedido, pero posteriormente se retiraron. Si usted tiene que ingresar hacia el Aeropuerto Internacional, pues bueno, hágalo con mucha precaución. Se encuentra este tráiler atravesado, pero ya están trabajando para poder retirarlo lo más rápido posible. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. También les comentamos que nos reportan un accidente en el cruce al ingreso al fraccionamiento Costa Dorada. Eso es a un costado de Bodegas Aurrera. Vamos a trasladarnos hacia aquel punto para ver de qué se trata ese percance vial. Nos comentan que es un choque entre una motocicleta y un auto compacto. Vamos a confirmar este dato y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Ahí va otro vehículo que está viendo la forma de cómo va a cruzar hacia la zona del aeropuerto. Bueno, van a tener que buscar una vía alterna, que tal como lo están haciendo los demás vehículos. Los vamos a dejar con esta imagen y un momento más, mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Soy Adrián de los Santos, muy buenos días.